Después de que el joven Goku exterminara a la Patrulla Roja, el temible y brillante científico, mejor conocido como el Dr. Maquijero, perdiera no solo sus ambiciones puestas en la armada, sino que, para él, este ejército lo era todo, puesto que su único hijo había muerto en uno de los tantos enfrentamientos armados. Por eso, tras la destrucción de la Patrulla Roja, este sujeto, jurando vengarse, comenzaría a trazar sus temibles planes para eliminarlo. Tras desarrollar la energía infinita en sus poderosos androides, el Dr. Maquijero decidiría emplear todo su conocimiento en crear desde cero un androide 100% artificial, con un cuerpo metálico y completamente autónomo, con una capacidad de razonar y comprender, más allá de ser simplemente una máquina que siguiera órdenes ciegamente, a fin de volverlo un peleador competente, capaz de ir resolviendo los problemas que se le vayan presentando, adaptándose a la batalla y pudiendo improvisar, a fin de poder utilizar la mejor estrategia posible en los combates. El resultado de su experimentación culminaría en el poderoso y descomunal androide número 16, el cual fue dotado por el científico con un nivel de poder nunca antes visto, superando incluso a los de sus posteriores creaciones, los androides número 17 y 18. Sin embargo, algo había resultado mal con su creación, puesto que este había sido un completo fracaso que se negaba a obedecerle, y el cual había presentado una extraña conciencia y amor por los seres vivos, además de que su gran poder podía volverlo un peligroso ser si llegaba a descontrolarse. El androide número 16 era un guerrero formidable y poderoso, sin embargo, pese a ser un robot en su totalidad, este poseía un corazón puro y un temperamento sereno y completamente pacifista. Este solo se enfrentaría a algún enemigo que lo mereciera y que no pudiese ser derrotado por nadie más, y también solo lucharía por la justicia y para salvar a otros. Pese a todo esto, él solo tenía un objetivo, el cual era exterminar a Goku, y fuera de eso no le interesarían para nada los combates. Él era un amante de la naturaleza y protector de la vida. Número 16 hizo su primera aparición en el capítulo 350 del manga, y a su vez en el episodio 134 del anime. Este androide fue creado desde cero, teniendo un exoesqueleto completamente mecánico y componentes muy poderosos pero no tan avanzados, utilizando mecanismos rústicos como la capacidad de utilizar sus puños como cohetes y disparando sus ráfagas de ki por medio de estos. En cuanto a su apariencia externa, el Dr. Gero se basó en su hijo, el cual murió muchos años antes tras recibir un disparo enemigo cuando este formaba parte de la Red Ribbon. Su hijo, cuyo nombre es desconocido, era un soldado de alto rango en la Patrulla Roja, y su muerte fue un duro golpe para el pobre científico, el cual, por si fuera poco, estaba a unos simples pasos de volverse hacia el sendero oscuro. Sería entonces que el androide 16 cada vez iba tomando más la apariencia de su difunto hijo, y este científico se fue encariñando más y más con él, dotándolo de un gran poder, puesto que su hijo, como ahora lo llamaba, debía ser el androide más poderoso de todos, y le otorgaría la capacidad de razonamiento y libre albedrío, y lo programaría con un comportamiento gentil, puesto que, casi a punto de finalizar su construcción, este se negaba a verlo destruido en batalla, por el cariño que este le había empezado a tomar. Todo esto haría que el Dr. Maki lo considerara un fracaso, quizá porque en algún punto este se negaría a obedecerlo, pero lo más seguro era por el simple hecho de que le guardaba tanto cariño que, en realidad, es que no quería que este fuese destruido. Todo esto, claro, revelado por el mismo Toriyama en una entrevista para el manga de Dragon Ball Full Color, en su sección de preguntas y respuestas del 2014, revelándonos así
un gran misterio oculto en estos dos personajes y revelándonos el sufrimiento oculto del malvado científico y explicando así el por qué lo consideraba un fallo entre comillas. Sea como sea, tras su creación, Makihiro lo mantendría en letargo durante un tiempo desconocido, puesto que ya había arrancado su proyecto Cell y se encontraba ahora en planes para fabricar a los androides orgánicos que se fusionarían con él. El día 12 de mayo del 767 de la línea 1, el androide número 16 sería encontrado por 18 y, pocos minutos después del asesinato de su creador, sería despertado por los hermanos Cyborgs. Lo primero que llamaría la atención en 16 sería su increíble altura y su fría expresión, además de ser un sujeto callado y bastante discreto, el cual imponía solo con su presencia. Este presenciaría la batalla de número 18 en contra de Vegeta, y no se sorprendería de los poderes de ambos, puesto que, seguramente por la programación de Makihiro, este ya conocía a todos los guerreros Z. En estos momentos, él estaría más preocupado por las aves que rodeaban aquel lugar montañoso, y no se inmutaría tras ver que sus nuevos compañeros androides le daban una paliza a los amigos de Goku. Sin embargo, 16 valoraría el hecho de que sus amigos no eran seres malvados, puesto que no se habían atrevido a asesinar a ninguno de ellos. Luego de esto, todos abandonarían el campo de batalla y 17 se dispondría a elegir un nuevo método de transporte, el cual 16 vaciaría sin ningún problema. Viajaría por varias regiones del mundo junto con sus compañeros en la vieja furgoneta Lucky Foods y en algún momento pararían, y tras que 16 detectara un combate a lo lejos, en aquellos momentos no sabría identificar el ki de ninguno de los dos, pero el más poderoso era capaz de rivalizar con los gemelos androides. Este se trataba de nada más y nada menos que Piccolo, fusionado con Kamisama. Llegarían entonces a Kame House, donde serían recibidos y retados por Piccolo, quien comenzaría su lucha en contra de número 17 en una isla no muy lejana de allí, y presenciaría el increíble combate de su compañero en contra del Super Namekusei, preocupándose más por la flora y fauna del lugar. El combate sería interrumpido por un extraño monstruo con poderes aterradores, llamado Cell, el cual liberaría sus poderes al máximo, logrando eliminar a Piccolo y poniendo rápidamente contra las cuerdas a 17, para disponerse a asimilarlo. Sería entonces que, tras analizarlo con detenimiento, se daría cuenta de que los poderes del enemigo eran, curiosamente, igualados a los de él, y se lanzaría para salvar a 17. Sería entonces que comenzaría la batalla contra el Super Bioandroide, y el androide número 16 les demostraría a sus compañeros que él era en realidad el androide más poderoso de todos, haciéndole frente a Cell golpeándole y dándole una tremenda paliza con sus descomunales golpes. Lograría tomar la ventaja del combate y le arrancaría la cola al maligno monstruo, con el fin de evitar que este absorbiera a ninguno de los dos. Sin embargo, Cell les revelaría su increíble habilidad que este había obtenido gracias a las células de Piccolo, la regeneración. Y tras sorprenderlos a todos, reanudarían su increíble combate. Y 16 lo daría todo en esta ocasión, usando sus máximos poderes. Este lo golpearía con su poderoso Rocket Punch, dañándolo bastante y aturdiéndolo, y así poder tomarlo con fuerza y lanzarle su mejor técnica. Lograría causarle un gran daño a Cell, sin embargo, 16 sabía que este ataque no lograría acabar con el enemigo, y podían utilizar el tiempo para escapar. Sin embargo, Cell aprovecharía la confusión y la insensatez de 17, quien quería enfrentársele y rematarlo, y lamentablemente este terminaría siendo absorbido. Con las esperanzas perdidas, 16, conociendo la situación y sabiendo que no tenían nada que hacer contra ese monstruo, decidiría distraerlo el tiempo suficiente para que 18 escapara. Sin embargo, Cell lo diezmaría con facilidad, destrozándole parte del cráneo y estando a centímetros de matarlo. Cell planeaba rematarlo, sí, pero gracias a la heroica y épica intervención de Ten Shin Han y su Neo Kikoku, este lograría escapar junto con número 18. Pasarían unas horas terroríficas escondiéndose del monstruo que no podía detectarlos, y presenciarían cómo Vegeta se le enfrentaba con un nuevo y desconocido superpoder. En estos momentos aparecería Krillin,
con el control remoto, el cual podía desactivar a 18 y salvar al planeta. Lamentablemente, el pequeño sujeto no tendría el corazón para realizar dicho cometido y desistiría destruyendo el control. Lamentablemente, para desgracia de todos, el maldito de Vegeta, tras aburrirse, le permitiría hacer desarrollarse por completo, y tras la confusión, se lograría atraparla y absorberla, y finalmente conseguiría desarrollar su cuerpo. Gracias a esto, abatiría a Vegeta y a Trunks, pero decidiría dejarlos con vida, puesto que tenían un plan mucho más divertido para todos ellos. Tras esto, Krillin socorrería a 16 y lo llevaría a la Corporación Cápsula, donde el Dr. Grief, junto con su hija Bulma, lograrían, con muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación, reconstruirlo a fin de que este fuese de ayuda en el combate final que estaba por venir. Durante este corto periodo de paz, 16 viviría pacíficamente en la corporación, seguramente pasándola muy feliz con los animales de aquel lugar. Sin embargo, aquello lamentablemente no duraría para siempre, y el día de los juegos de Cell llegaría finalmente. Aquí, número 16 conocería a Goku, sin embargo, este no lo trataría bien, puesto que aún poseía el objetivo de asesinarlo. Lamentablemente, el futuro de la Tierra era más importante, y 16 no podía siquiera intentar cumplir dicho cometido, al menos por ahora. Presenciaría la increíble batalla de Goku contra Cell, utilizando sus máximos poderes, y poco después vería a Gohan, el hijo de Goku, enfrentarse valientemente contra el Ser Perfecto. Lamentablemente, se negaría a luchar con todo su poder, y aún, temiendo de que sus fuerzas no fuesen lo suficientes como para lograr ganar, el androide aprovecharía el descuido de Cell y lo tomaría con la guardia baja y, utilizando todo su poder, lo apretaría con su titánica fuerza de acero y comenzaría a activar su bomba de autodestrucción, la cual, presuntamente, era tan poderosa como para exterminar al bioandroide y volar parte de la Tierra en el proceso. Lamentablemente, lo que desconocía el noble guerrero metálico era que dicha bomba había sido removida por el doctor, y Cell lograría liberarse destrozándolo por completo. Por suerte, 16 aún seguía con vida, puesto que su cabeza aún estaba intacta, y, tras caer en cuenta que la única salvación de la Tierra estaba en manos del pequeño Gohan, este le pediría a Mr. Satán que le ayudara a llegar con él, y este lograría hacer entrarlo en razón. Este le diría que pelear no era algo malo si se hace por las razones correctas y con el fin de defender a otros. Después le dejaría en sus manos la responsabilidad de cuidar a las plantas y animales que este tanto amó, siendo asesinado cruelmente por Cell.